¿Cómo empezar a jugar? La espectacular colección de cromos Animales 2013 que te presenta Panini te permitirá aprender y divertirte, y a la vez experimentar en primera persona el poder de la realidad aumentada gracias a la aplicación que lleva asociada. Y es que dentro del álbum de cromos de esta colección encontrarás un póster central desplegable de 8 páginas dedicadas exclusivamente a la realidad aumentada. Esta sección tiene por nombre Mascotas Virtuales y ofrece a los usuarios la oportunidad de tener como mascota a dos especies de animales fascinantes, el elefante africano y el pingüino emperador. Cada uno de estos animales dispone de su página marcador donde a través de tu dispositivo y usando la aplicación podrás visualizar en realidad aumentada a tu mascota virtual y cuidarla diariamente. Por otra parte, tanto el elefante como el pingüino dispondrán también de una triple página cada uno que reflejará su ciclo de vida. Cada ciclo de vida incluye 9 cromos exclusivos que te permitirán hacer crecer y evolucionar a tu mascota. Eso sí, siempre que consigas superar el minijuego que esconde cada cromo. Diversión asegurada. Una vez descubiertos los elementos principales del póster central, ya puedes entrar en la app y empezar a disfrutar de ella. En la primera pantalla que te vas a encontrar se presentan distintos botones. Si pulsas el botón Jugar, verás que automáticamente el sistema te da la bienvenida y te muestra uno de los elementos esenciales de la app, el enfocador. Este sistema es el que tendrás que utilizar para visualizar los marcadores y los cromos que incorporan la realidad aumentada. El primer paso que tienes que seguir es acudir a uno de los dos marcadores de los animales. Puedes escoger el elefante o el pingüino, crear una mascota y darle un nombre. Piénsalo bien, porque será el nombre de tu mascota para siempre. Además, recuerda que puedes tener una mascota de cada uno de los animales. Una vez hayas introducido el nombre a tu mascota, podrás visualizarla en realidad aumentada y en un escenario concreto, la sabana, en el caso del elefante, o un entorno de hielo, en el caso de los pingüinos. De esta forma, debes recordar que para poder ver a tu mascota y cuidarla diariamente, lo que tienes que hacer es acceder a ella a través de su marcador correspondiente. Finalmente, la aplicación también te presenta un par de consejos a la hora de utilizarla. En el caso de que al iniciar cualquiera de los minijuegos prefieras no tener que mantener el cromo enfocado en todo momento, puedes pulsar el botón cámara y automáticamente tu cámara se detendrá y podrás acabar de jugar sin necesidad de enfocar. Por otro lado, si en tu dispositivo, una vez dentro de la app, te aparece la cámara al revés y no se activan los cromos, puedes pulsar este otro botón para que aparezca correctamente e intentarlo de nuevo. Y para cualquier otra duda, recuerda que tienes a tu disposición la página web www.animalespanini.es.